Febrero. Febrerillo, el loco, es quizás la cita más recurrente del refranero meteorológico para referirnos a este mes. Y es que por sus características de ser tan variable, a lo largo del planeta podemos encontrar sol, calor, lluvia, frío, nieve y quizás granizo. O sea, que cabe todo dentro del contenido de refranes. De esta forma, le estoy dando la bienvenida a una nueva emisión de nuestro espacio, donde le brindaremos información meteorológica especializada para que usted en casa planifique su semana y tenga el tiempo a su favor. Las lluvias en los primeros 8 días de febrero continuaron escasas. Se registraron 3 días con precipitaciones clasificadas de muy aisladas, con acumulados poco significativos. El día 4 fue el de mayor registro y cobertura nubosa, hecho que se asocia a condiciones favorables que generaron el calentamiento vespertino y factores locales. Esta situación hizo que el acumulado permaneciera por debajo del registro histórico para esta época del año. La humedad relativa también disminuyó ligeramente con respecto al periodo anterior. Los valores en la zona llana predominaron por debajo del 80% y en la montaña por debajo del 86%, llegando a superar estos indicadores los días donde se reportó la ocurrencia de algunas precipitaciones. Ello influyó en que predominaran los cielos poco nublados en el llano y hacia las montañas estuvieron parcialmente nublados en la mayoría de los días del periodo. Este comportamiento propició un aumento de la insolación y las horas luz. En la semana predominaron los vientos de región noreste en todas las zonas de la provincia durante las mañanas y en las tardes se establecía el régimen de brisas marinas con dirección sur-suroeste. Las velocidades medias registraron valores inferiores a los 2 metros por segundo en la mayoría de los días, situación que no favoreció el uso de los molinos de viento para el bombeo de agua. En resumen, febrero ha comenzado un tanto caluroso, debido a que aún no hemos tenido un frente frío que haga descender las temperaturas. Llega ahora el momento de conocer cómo estas variables del tiempo han estado influyendo en los cultivos de la provincia. Y es que se ha conocido que a la par del desarrollo de la zafra azucarera, se han comenzado a sembrar algunas hectáreas de caña que son la materia prima para la venidera campaña. Pero esto lo veremos en la sección Escenario. La provincia continúa con la cosecha de la caña de azúcar, sin descuidar las labores para prevenir los incendios en los campos. Además, se prosigue con las atenciones culturales a las nuevas plantaciones, así como a los retoños que se van liberando. El desarrollo de la zafra azucarera se beneficia con las condiciones meteorológicas existentes, así como el proceso de síntesis de sacarosa en los tallos, hecho que repercute positivamente en los rendimientos industriales. Las variaciones de temperaturas superiores a 8 grados Celsius son muy importantes en la fase de maduración de este cultivo porque ayudan a formar y a retener la sacarosa en los tallos. Asimismo, a mayor radiación solar, habrá mayor actividad fotosintética y traslación de los carbohidratos de las hojas al tallo, produciendo tonelajes de azúcar más elevados en la fábrica. En el arroz se continúa con la preparación de la tierra y las plantaciones de semilleros en aquellas áreas donde se va a sembrar por trasplante o por motas. La siembra por trasplante es un método de siembra indirecto, el cual es recomendable para pequeñas plantaciones o cuando se quieren erradicar malezas nocivas como el arroz rojo. También se utiliza para producir semilla certificada o tratar de reducir las mezclas de otras variedades en los terrenos dedicados al cultivo de arroz. Sin embargo, la principal desventaja es el uso de mucha mano de obra, por lo que los costos son relativamente altos, pero tiene la ventaja que se utiliza poca semilla por área de siembra. Llega ahora el momento donde saludamos a nuestros fieles seguidores. Hoy nuestro afecto es para Evelia y Emilio, vecinos de la calle Gacel y que siempre están al tanto del tiempo en la ciudad. Abel Sánchez Aguiar, profesor de geografía del IPBC Carlos Roloff en Cumanayagua. Y también para nuestra colega Beatriz Lemus Sánchez, quien se recupera de complicaciones derivadas de la COVID-19 y esperamos que esté de vuelta muy pronto. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Sepa usted que se mantiene abierta la convocatoria a la primera edición del concurso El Tiempo en Cienfuegos, donde pueden participar todos los interesados sin límite de edad y en las modalidades de dibujo, cuento, poesía, fotografía y pronóstico del tiempo para la televisión. El tema a abordar deberá estar relacionado con el tiempo y el clima, y los trabajos pueden ser enviados a través de las plataformas de nuestro espacio o también entregarlos en el Centro Meteorológico Provincial.
Se entregarán 3 premios y además los ganadores asistirán a la grabación de nuestro programa en saludo al Día del Meteorólogo. El plazo de admisión vence el 15 de febrero. También les recordamos que tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube, donde ponemos todas nuestras emisiones. Además, si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través del correo electrónico taf.perlavision@icrt.cu. Y si desea conocer un poco más sobre ciencia, tecnología y medio ambiente, lo puede hacer a través de las páginas web del Centro Meteorológico Provincial y el Telecentro Perlavisión. Todo esto y más para poner el tiempo a su favor. La velocidad del viento resultó favorable y muy favorable en casi toda la semana para las especies melíferas en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones poco favorables para las colmenas y las crías durante todo el periodo analizado. Las principales especies de flores del territorio se desarrollan en condiciones hídricas secas. Por su parte, las temperaturas máximas crearon condiciones de estrés leve en el confort térmico de las aves de corral en el horario diurno en casi todo el periodo. En el nocturno se comportó sin estrés durante toda la etapa. Este comportamiento mantiene condiciones favorables en los índices de consumo, peso por ave y en las producciones de huevo. Continúan las condiciones propicias para el desarrollo de incendios en la vegetación y en la semana precedente predominó el peligro extremo, según el índice de Nesterov. En el periodo que se analiza, fueron identificados 132 focos de calor por los satélites meteorológicos en la provincia, muchos de ellos ubicados en las áreas cañeras, siendo los municipios más afectados Lajas, Aguada y Palmira. Regreso con ustedes para conocer las recomendaciones a agricultores y pescadores, teniendo en cuenta las previsiones del tiempo para los próximos 7 días. Pero los invito entonces a la sección del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, periodo en el que la savia se mueve hacia arriba y por ello resulta beneficiosa la siembra de aquellas plantas que crecen a lo alto y generan frutos, como por ejemplo el tomate, el pimiento y el maíz. El próximo miércoles 16 de febrero dará inicio a la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra en la parte superior y por ello resulta apropiada la cosecha de frutas como el plátano y la guayaba y también hortalizas de hojas como la col y la lechuga. Los trabajadores forestales continúan con la implementación de medidas para la prevención y control de incendios en sus áreas, además de mantener las labores en el vivero para la producción de posturas, observándose muy buen porcentaje en la brotación de las semillas de eucaliptus. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones del Centro Meteorológico Provincial y el Instituto de Meteorología. En los próximos días, el viento será de componente sur el fin de semana y del nordeste la próxima semana, provocando mar rizada en la bahía y poco oleaje en la costa, lo que es desfavorable para embarcaciones de hasta 10 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desfavorable los primeros 4 días del plazo, pues luego irá mejorando paulatinamente al acercarse a la fase llena, donde la captura de los peces se comporta excelente. En numerosas ocasiones, los científicos han tenido grandes dificultades para explicar algunos fenómenos meteorológicos que tienen lugar en nuestro planeta, ya sea por su extraña frecuencia o por el funcionamiento del mismo. En este caso, vamos a hablar de un fenómeno cuyo origen tardó en ser explicado por los físicos y meteorólogos. Se trata del halo solar. El halo solar es una circunferencia luminosa que se forma en algunas ocasiones alrededor del Sol y que puede observarse desde la superficie terrestre. Se produce por las partículas de hielo que se encuentran en suspensión en la parte más alta de la troposfera. Cuando la luz del Sol incide sobre estas, refractan la misma y provocan que todo el espectro de colores, similar al de un arco iris, se pueda observar alrededor de este astro. Podríamos llamarlo como un arco iris circular, caracterizado principalmente por ser iridiscente. Pero eso no es todo. Para su aparición también es necesario que el tipo de nube que haya en ese momento en el cielo sean cirrus, las que están formadas por pequeños cristales de hielo que pueden derivar los procesos de reflexión y refracción de la luz del sol. En ocasiones es muy común confundir un halo solar con las coronas que se forman los días en los que el tiempo se presenta más brumoso. Estos arcos de luz blanca se forman cuando hay niebla y la luz solar choca contra ella generando un arco luminoso.
Para observar correctamente el halo solar y disfrutar de este fenómeno tan extraño y singular, se debe visualizar evitando mirar directamente al sol. Lo más recomendable para ver este tipo de halo es utilizar un objeto circular que nos ayude a tapar el sol y poder divisar sin riesgo este maravilloso fenómeno. También se pueden emplear las gafas utilizadas para visualizar los eclipses de sol. Ya en los minutos finales y para que usted en casa planifique bien su semana, les propongo conocer el pronóstico del tiempo para los próximos 7 días. Observen que mañana viernes tendremos un incremento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la cercanía de un frente frío en la costa norte de nuestro país, pero que no generará cambios en las temperaturas. El próximo domingo se vuelve a incrementar la probabilidad de lluvia por un nuevo frente frío, que este sí puede provocar algún descenso ligero de temperatura, sobre todo de las máximas. Y es que, como pueden apreciar, el próximo lunes 14 de febrero tendremos una tarde bastante fría, con temperaturas máximas entre 23 y 24 grados Celsius, y esto generado por el viento del nordeste, que pudiera alcanzar velocidades entre 30 y 35 kilómetros por hora. Esta situación se mantendrá el martes y ya para miércoles y jueves pudieran ir incrementándose las temperaturas un poco más a valores entre 28, 29 y hasta 30 grados Celsius. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Les recuerdo que la cita es el próximo jueves a las 12:30 pasado meridiano para seguir poniendo el tiempo a su favor.